Nemesio Rubeno Ceguera Cervantes, el Mencho, se ha convertido en el hombre más buscado por la DEA. Cerca de 10 millones de dólares es lo que ofrecen por información que conduzca a su captura. Pero, ¿quién es el Mencho? En Aranjo de Chile, al sureste de Michoacán, nació el 17 de julio de 1966. Nemesio, uno de los seis hermanos de una familia de productores de aguacate en la región. Fue en quinto de primaria cuando se dedicó de lleno al cuidado de los campos de aguacate, propiedad de los Valencia. Esta familia, conocida primero como el cártel del aguacate, ya que traficaba la marihuana escondida en los cargamentos de este fruto, nació el cártel del milenio, cuando saltaron a la siembra de marihuana y amapola. Fue tal su poderío en su tierra que uno de ellos, José, incluso llegó a ser alcalde en 1989 postulado por el PRD. En 1986 El Mencho radicaba en la Bahía de San Francisco, en California, donde se involucró con una banda de tráfico de heroína y metanfetamina e intentó construir una red de clientes como dealer. Fue detenido en 1986 cuando él y su hermano mayor, Abramo Seguera, Vendían heroína a dos policías encubiertos. En 1992 fueron enviados a una prisión federal y luego deportados. Al salir de prisión en 1997, se enroló como policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Ahí se vinculó con los hermanos Nava Valencia del Cártel del Milenio y con Nacho Coronel del Cártel del Pacífico. Es en Jalisco donde comienza su historia. En 2010 funda el cártel Jalisco Nueva Generación y se convierte en el brazo armado del cártel de Sinaloa, en guerra entonces por el control del Golfo de México con los Zetas. La organización del Mencho ha ido creciendo a la sombra de otras más conocidas como Sinaloa, los Zetas o los Caballeros Templarios. Este no es un cártel ordinario, no es una organización criminal típica, es considerada una empresa que cuenta con recursos financieros casi ilimitados, que controla sus cadenas de suministro como ninguno otro cártel lo ha hecho en México y que es obsesiva con el control de territorio y de estructuras criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación es dueña de toda la cadena de suministro de las drogas más demandadas en Estados Unidos, las metanfetaminas y el fentanilo. No dependen de que los cárteles colombianos y bolivianos les provean la droga en sus términos ganando territorio, amenazando a grupos criminales, a poblaciones e incluso aumentando el trasiego de droga de su organización. El Mencho se hace presente en redes sociales como promoción de su grupo criminal y actividades. Este tipo de situaciones son catalogadas como parte de las estrategias del cártel para generar buena reputación entre la población, amenazar a grupos criminales y desafiar al Estado. A la cabeza de toda la organización permanece el Mencho. Se estima que su fortuna personal es de al menos mil millones de dólares, lo suficiente para entrar a la lista de Forbes. Se dice que Oseguera Cervantes supuestamente se esconde en las montañas de Jalisco y según la prensa local padece insuficiencia renal, por lo que esta organización es dirigida por sus lugartenientes. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha mantenido gracias a la evolución que ha sostenido desde el trasiego de opiáceos hasta la venta y producción de metanfetaminas. El aumento de control de territorio, la narrativa de redes sociales que en minutos hace que se vuelvan virales, hace que el cártel Jalisco Nueva Generación funcione sin un líder, como lo fue en su momento con Nemesio o Ceguera Cervantes. Yo soy Melisa Mendoza, te invito a que te quedes en la octava.